Comando Departamento de Policía Sucre se permite informar. Dentro de las actividades y mecanismos de control existentes para el cierre del año anterior, este comando ordenó revista al armamento dispuesto para el servicio de policía. Tras efectuarse el conteo de las armas, se encontró que en el total de fusiles Galil calibre 5.56 que figuran en los registros del Comando Departamento de Policía Sucre, existe un faltante de 22 de ellos. De manera inmediata, la Inspección General abrió una investigación disciplinaria de carácter urgente y prioritario. En el marco de la Política Integral de Transparencia Policial, se designó un grupo especial que tiene la misión de establecer la trazabilidad del registro del armamento y determinar con exactitud el periodo y circunstancias en que se extraviaron estas armas. Este hecho fue informado a la Justicia Penal Militar, quien asumió la investigación en el ámbito penal y desde el comienzo le fueron suministrados los requerimientos realizados por este organismo. La Policía Nacional no ahorrará esfuerzos hasta que se esclarezca definitivamente esta situación, se establezca el paradero del armamento y se identifiquen los responsables de este hecho para que respondan tanto penal como disciplinariamente.